Usemos un poco la imaginación. Pensemos en el tiempo en el que vivían los dinosaurios al final de su existencia en la Tierra, hace unos 66 millones de años. Aquí existían paisajes con relieves pronunciados por donde circulaban corrientes de agua que drenaban hacia el oeste en dirección a lo que hoy conocemos como Argentina y en cuyas orillas se iban acumulando arcillas y arenas de distintos tamaños. Pero ¿cómo llegamos a saber que era esto lo que ocurría en la época de los dinosaurios? La respuesta es muy simple, ya que en esa zona de ríos y arroyos, en donde hoy son los departamentos de Durazno, Flores, Soriano, algo de Paysandú y Colonia, se han encontrado restos óseos y huevos fósiles de dinosaurios herbívoros, concretamente saurópodos del grupo de los titanosaurios. Estos animales, que podían alcanzar un largo de 35 metros, solían hacer nidos a orillas de las corrientes de agua y eran muy abundantes en Sudamérica. Tiempo después, y por sucesivos procesos geológicos, esas arenas empiezan a endurecerse hasta transformarse en rocas sedimentarias, dando un material más consolidado. Algunos pocos millones de años más tarde, parte de esas rocas afloran en la superficie y los suelos que sobre ellas se forman se convierten en el hábitat de insectos terrestres y voladores, tales como escarabajos y avispas. Esos insectos realizaron sus nidos en parte de aquellos suelos blandos y ricos en sustancias de hierro. Gracias a esos nidos que se hallaron fosilizados, podemos saber que tienen una antigüedad aproximada de 55 millones de años. Con el transcurso del tiempo, esos mismos suelos se van endureciendo al formarse óxidos de hierro que unen los componentes arcillosos y arenosos que lo conforman. Hoy vemos como testigo de aquellos suelos al techo de las grutas, areniscas ferrificadas, testimonios de la infiltración primero y endurecimiento después de una serie de estructuras verticales que hoy conocemos como las columnas que sostienen a ese techo. Ahora pensemos más cerca en el tiempo. Hace algunos miles de años, el agua de lluvia comienza a filtrarse por el techo de las grutas y va desgastando ese material más blando, erosionándolo y abriendo poco a poco las cavidades, formando pequeñas bóvedas que luego se hacen más grandes y pronunciadas. El techo se va desprendiendo y finalmente las columnas empiezan a caerse. Este proceso sigue profundizándose y así como unas columnas caen y desaparecen, otras van apareciendo y siguen dando esa peculiar forma de galería que tanto nos llama la atención. Este proceso continuará por muchos miles de años más, mientras las lluvias y el agua hacen su trabajo sigilosamente. Los seres que transitaron y habitaron esta zona también fueron evolucionando con el paso de las épocas. A los pequeños mamíferos siguieron después las grandes especies como gliptodontes, antecesor de los conocidos tatúes o mulitas de nuestro campo, o perezosos terrestres gigantes. Luego pasaron por aquí representantes primitivos del Homo sapiens, es decir, el hombre actual. Mágicamente comienzan a tejerse historias y leyendas que nos hablan de hombres primitivos que se cobijan de los vientos y las tormentas, de los relámpagos y las lluvias, seres que se alimentan de las plantas y los animales, aborígenes que huyen de otras tierras y aprenden a convivir con esa naturaleza que los rodea. Y así llegamos hasta nuestros abuelos, que nos cuentan relatos increíbles de historias asombrosas. En la antigua ruta número 3 y a unos 45 kilómetros al norte de la ciudad de Trinidad, en el departamento de Flores, se puede acceder y apreciar las Grutas del Palacio, un sitio geológico de relevancia nacional e internacional. Las grutas reciben esta denominación
por su particular formación de pilares y bóvedas, las que se asimilan mucho a una estructura edilicia. Originalmente, se las conocía con el nombre de Palacio de los Indios, ya que se creía que habían sido construidas y ocupadas por grupos nativos que se establecieron en estas tierras. En su núcleo principal, las grutas, están formadas por decenas de gruesas columnas que sostienen el techo y le confieren una belleza única y misteriosa. Con el paso del tiempo y como resultado de un proceso diferencial de erosión, varios espacios vacíos se han abierto entre esas columnas, forjando profundos y oscuros conductos que disparan la imaginación de quienes la visitan. De algún tiempo a esta parte, se vienen realizando numerosos estudios e investigaciones a cargo de especialistas uruguayos y extranjeros de las más diversas disciplinas, tales como geólogos, espeleólogos, paleontólogos y arqueólogos. En la actualidad, un equipo de docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias del Área de Geología de la Universidad de la República continúan investigando y aportando conocimientos que echan luz sobre los fascinantes misterios de estas cavernas. Las grutas del Palacio dan nombre al primer geoparque mundial de la UNESCO en Uruguay, caracterizado por la conjunción de varios sitios geológicos que permiten integrar los elementos culturales, históricos, sociales y naturales del territorio. A su vez, las grutas integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, habiendo ingresado en 2013 bajo la categoría de Monumento Natural, siendo al momento el primero y único en el Uruguay. Bienvenidos a Grutas del Palacio, un sitio que al recorrerse nos permite vivenciar nuestro increíble y fascinante pasado geológico, arqueológico, paleontológico y cultural.